Y retornamos con Eider Logato, quien nos cuenta acerca del caso de un menor que solicita con urgencia un traslado a una clínica de cuarto nivel. Eider, muy buenas tardes. Usted habló con la madre del menor. Adelante con todos los detalles. Hola, muy buenas tardes. Pues en esta ocasión se trata de un menor de 7 años que necesita la atención urgente de un nefrólogo en Bucaramanga, Bogotá, pero Medimás aún no le ha aprobado el procedimiento. La vida del menor ha sido normal pese a sufrir el síndrome de Prune-Willi, que por temporada se manifiesta en su parte renal y que hoy lo tiene al borde de un colapso. Le diagnosticaron que tenía que ser remitido urgentemente a una clínica de cuarto nivel donde hubiera nefrólogo, lo trataran porque tienen que hacerle hemodiálisis, pero Medimás no se ha pronunciado. La tutela fallada a favor del menor no ha sido acatada por la EPS Medimás. Nosotros ya entablamos una acción de tutela y salió a favor del niño. No he tenido respuesta alguna, pues fui y hablé y dijeron que estaban esperando era que la clínica materno-infantil o el hospital de Bucaramanga lo recibieran, pero entonces es la hora y no nos han solucionado nada. Yesenia Becerra, madre del menor de 7 años, hace solo un pedido a la EPS Medimás. Yo le pido a Medimás que por favor se pongan la mano en el corazón. Es un niño, es la vida de un niño y ya me lo dijeron los médicos, está en riesgo la vida del niño. Si la EPS no responde, se buscarán opciones por la vía del desacato. El fallo de un juez indica que Medimás tendría 2 días hábiles para responder por este procedimiento, pero la madre del menor denuncia que ya pasaron más de 24 horas y aún no tienen respuesta. Compañeros y televidentes, esta es toda la información que registramos con la cámara de Argemiro Daza. Informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Canaltro.com